Ay, ¿cómo era la de Mariano saltando? Hola, ¿qué tal? Yo soy Josef Manola, corresponsal de la televisión de Austria aquí en España. Y estamos cubriendo la noticia de esta caravana hacia Melilla porque el tema de los refugiados, evidentemente, tiene muchísimo interés. En Austria ahora mismo hay una campaña electoral en 15 de octubre, hay elecciones y el tema qué hacer con los refugiados, pues cada partido tiene su receta y yo me temo que ninguno va a acertar con su receta porque cerrar las fronteras, uno de los grandes lemas de esta campaña electoral, pues ya vemos en España lo que trae. Cerrar una frontera como en Melilla o Ceuta supone que los refugiados buscan otras rutas, evitan esta frontera, evitan el alambre o inclusive los jóvenes, los más fuertes, se suben a este alambre y cómo bajan de ahí. Heridos, con cortes en las manos, en los pies, o inclusive pues, mal heridos en el hospital. Pues así que sí que hay que contar mucho sobre el tema de los refugiados en España. Muchas gracias. Soy Lorea y estoy aquí por el derecho de todas las mujeres libres a no ser, a vivir sin violencia y a no ser maltratadas. Mujer y refugiada, doblemente maltratada. Gracias. ¡Ay, qué bien! ¡Gracias, tío, en agua! Hola, soy Carlos Olaya, actor, y estoy aquí como ciudadano, porque considero que quienes debemos resolver esto somos los ciudadanos. Hemos de forzar a los políticos a que abran los ojos y a que derriben las fronteras. No hay derecho. No hay derecho a que construyamos fronteras, a que les obliguemos a que mueran en el mar. No. Muchas Una democracia gracias. No es eso. Muchas gracias. A vosotros. Hasta pronto. ¿Cuál es vuestro nombre? Yo me llamo Iguati. Soy Pablo. ¿Y de dónde venís? De Madrid. ¿De Madrid? ¿Y tú también de Madrid? Bueno, vivo aquí, pero soy de Madrid. Muy bien. ¿Cuál es vuestra aportación a la manifestación? ¿Qué me queréis contar? Bueno, acompañar a la gente y demostrar que hay gente que apoya, ¿no?, a los migrantes que deberían estar mejor tratados. ¿Y tú qué nos cuentas? ¿Cómo es lo que ha dicho Pablo? Acompañar a la gente para que... Bueno, como ellos están defendiendo los derechos de los inmigrantes, yo creo que sí hay un migrante que tiene oportunidad para participar, tiene que participar también. Muchas gracias. Que tengáis buen día. ¿Casu? Pues también por lo que ha dicho, ¿qué eres? Para estatu espainola baita exigitzeko, baita neugrik, bide legalak eta seguru egoteko. Eskerrik asko.